Hello, student. Welcome back to your English class. I'm your teacher, Sayli Padilla. I hope that you are at your place and ready to take notes of the most important things of today's class. Te recuerdo que mi mayor deseo es que aprendas inglés desde casa, preservando tu salud. Let's make a review of our last class. Repasemos la clase anterior. In this one, we learn about some sports. Aprendimos algunos deportes. Estos fueron basketball, soccer, baseball, tenis, volleyball. También aprendimos algunas expresiones relacionadas con la condición del día. Por ejemplo, when it's rainy, cuando está lluvioso. When it's sunny, cuando está soleado. During the day, durante el día. At night, en la noche. También aprendimos a utilizar la expresión I like to go to y añadir la actividad o el lugar para expresar el lugar donde nos gusta ir. Estos lugares pueden ser beach, playa, gym, gimnasio, movies, cine, park, parque. ¿Y recuerdas cómo responder la pregunta What do you like to do at night? ¿Qué te gusta hacer en las noches? Por ejemplo, What do you like to do when it's rainy? ¿Qué te gusta hacer cuando está lluvioso? ¿Sabes cómo responder? Escuchemos las respuestas de diferentes estudiantes que indican lo que le gusta hacer según la condición del día. Hello, teacher. At night, I like to go to the movies. Hello, teacher. During the day, I like to go to the park. Hello, teacher. When it's rainy, I like to watch TV. Hello, teacher. When it's sunny, I like to go to the beach. Excellent. Ahora vamos a repetir las respuestas de estos estudiantes para que te sirva de práctica. Empecemos. When it's rainy, I like to watch TV. Repite. When it's rainy, I like to watch TV. La siguiente. When it's sunny, I like to go to the beach. Repite. When it's sunny, I like to go to the beach. La próxima. During the day, I like to go to the park. Repite. During the day, I like to go to the park. Y la última. At night, I like to go to the movies. Repite. At night, I like to go to the movies. Entonces, ya puedes decir lo que te gusta hacer según la condición del día. Es momento de iniciar con el contenido de hoy, donde aprenderás sobre los medios de transporte. Are you ready? Guaguas, carros y motores. ¿Cuál es tu medio de transporte favorito? Existe una gran variedad de vehículos que nos permiten desplazarnos de un lugar a otro. Si hay carreteras, autopistas o puentes disponibles, es una buena opción ir por tierra. Pero si la distancia a recorrer es muy extensa, sería mejor ir por aire. Además, si el lugar de residencia es una isla, entonces una buena opción sería ir por agua. Es por eso que en esta y en la próxima clase estarás aprendiendo sobre los medios de transporte y sus nombres en inglés. Así que, empecemos por escuchar el siguiente vocabulario.
¿Y tú? ¿Cómo vas normalmente a la escuela o a otros lugares? ¿Cuáles medios de transporte utilizas? ¿Sabes cómo expresar esta información en inglés? Para decir en qué medio nos movemos de un lugar a otro, tenemos que conocer el verbo to go, ir, y la palabra o preposición by. Te repito, para expresar de qué manera o qué medio de transporte utilizamos para ir de un lugar a otro, tenemos que conocer la conjugación del verbo to go, ir, y la palabra o preposición by. Así que escucha ahora cómo se conjuga el verbo to go, ir. Luego de conocer la conjugación del verbo to go, ir, ya puedes expresar cómo vas a diferentes lugares. Por ejemplo, para decir, yo voy a la escuela en carro, sería, I go to school by car. I go to school by car. ¿Notaste? Primero, la conjugación del verbo to go, en primera persona. I go. Yo voy. I go. Luego, el lugar. To school. A la escuela. I go to school. Yo voy a la escuela. Y le sigue la palabra o preposición by más el medio de transporte. By car. En carro. I go to school by car. By se escribe B-Y. By, by car, en carro. Te repito, para decir yo voy a la escuela en carro, se dice I go to school by car. El verbo to go, conjugado en primera persona, I go, el lugar, to school, y luego la palabra by más el medio de transporte, by car. I go to school by car. Yo voy a la escuela en carro. Entonces, ¿cómo dirías la siguiente oración? Yo voy a la playa en taxi. ¿Puedes decirlo en inglés? Yo voy a la playa en taxi, se dice I go to the beach by taxi. I go to the beach by taxi. Repite. I go to the beach by taxi. I go to the beach by taxi. Otra más. ¿Cómo dirías en inglés? Yo voy al cine en metro.
Yo voy al cine en metro, se dice. I go to the movies by subway. I go to the movies by subway. Repite. I go to the movies by subway. I go to the movies by subway. Bien, otra más. ¿Cómo dirías en inglés yo voy a la escuela a pie? I go to school. ¿Sabes cómo se dice a pie en inglés? Para decir a pie, utilizamos la expresión on foot. Repite, on foot. Así, la frase, yo voy a la escuela a pie, se dice en inglés, I go to school on foot. On foot se escribe O-N-F-O-O-T. On foot. I go to school on foot. Yo voy a la escuela a pie. En este caso, no se utiliza la preposición by, como lo hicimos anteriormente en by car, by subway, sino que utilizamos la preposición on foot. Así se dice en inglés a pie, on foot. Te lo resumo de la siguiente manera. What have we learned today? ¿Qué hemos aprendido hoy? Today, we learned about the means of transportation. Hoy aprendimos sobre los medios de transporte. Aprendiste a conjugar el verbo to go. Además, como algunos de los vehículos que se utilizan para transportarse. También aprendiste a decir de qué manera vas a ciertos lugares. Por ejemplo, para decir, yo voy a la playa en taxi, dirías, I go to the beach by taxi. I go to the beach by taxi. También, para expresar, yo voy a la escuela a pie, sería, I go to school on foot. I go to school on foot. Es muy importante que practiques día a día todo lo que aprendes en tus clases de inglés. Para mí es un placer compartir contigo día a día todas las clases de inglés. Espero que sigas prestando mucha atención para que aprendas mucho más. Se despide tu teacher, Sayli Padilla. Goodbye, see you next class.